lo que voy a hacer o lo que estoy haciendo es recogiendo el... Oye, va, eso es recogiendo. Estoy dormido todavía. Voy a revisar el agua. A ver ahí con el liqueo ese si le falta. Eso que ven aquí fui yo tratando de abrirlo ayer. Pero como el camión estaba caliente, no podía... Ah, no, tiene agua ahí. Tiene agua. Ya, tiene agua. Vamos, que empezamos el día. Me tiraba. Iba a coger el espejuelo y se me caía. Cuando me levanté fue eso. Así que... Ya por ahí imagínense. Y lo que hago todas las mañanas para, porque este camión hace mucho ruido con el turbo y el motor. Entonces en la mañana lo que hago es que prendo el camión, lo pongo en drive y sin acelerarlo, lo pongo a que camine. Ok, mi gente, mira cómo es la historia rapidito. ¿Se recuerdan ayer cuando yo, en el video de ayer, cuando yo estaba dejando el Nissan, que yo les mostré que debajo del camión tenía un liqueo, algo pequeñito así como el tamaño de una moneda? Resulta que ayer despidiendo el video me di cuenta que ese liqueo había aumentado, que es el video que están viendo aquí ahora mismo. Se había puesto más grande. So, en la mañana llegamos aquí, me regresé al mecánico porque yo pensaba que era un liqueito de agua y resulta ser que ya él me lo había arreglado. Llegué aquí al mecánico y me enseñó que la línea de la transmisión, como estaba descansando arriba del eje delante del camión, con la vibración, con el eje y la vibración, se había dañado, se había pinchado y eso es lo que estaba liqueando. So, lo que hizo fue que me puso una manguera nueva, me la arregló y rapidísimo salí de ahí. Bueno, entre comillas, porque llegué aquí tarde, hubo que esperar que llegara el aceite de transmisión, cosas así, pero el trabajo fue así al momento. Y el precio ni siquiera lo voy a decir porque va a afectar a los otros clientes, así que no puedo decir el precio. Lo que sí quiero decirle es que esta gente para mí, de verdad, si no es mejor, es uno de los mejores, caballeros. Me hizo tremendo trabajo ayer, me hizo tremendo trabajo ahora, porque me enseñó el trabajo que me evitó. De verdad, cierto, me lo enseñó. No sé qué cosa es eso, me tiene loco ese. Cuando respiro. Nada, me hizo un trabajo buenísimo. Así que Miami Power Diesel, si quieren de verdad un lugar recomendado, y les vuelvo a repetir siempre, no es propaganda, él ni siquiera ve los videos míos, pero si quieren un lugar de verdad bueno que arreglen su camión, como los F450, 350, 250, mira, ese chamaco, papo. Si no es el mejor, está entre los mejores, de verdad. Súper rápido, me encontró enseguida el problema y fue así. Así que nada, mi gente, ya salimos. Voy a ir a comprarme otra colada porque lo que quiero es enfermarme más de los nervios de lo que estoy. Y a seguir trabajando. Nos vemos en el carrito que viene. Estamos caminando aquí a recoger un Mazda. Pero lo que está pasando es que llamo y la mujer no responde. Como estoy cerca, ya voy a llegarme aquí. Pero capaz que llegue ahí y la mujer no esté ni siquiera ahí. Vamos a ver. Es un Mazda rojo, así que me parece que es ese que está ahí. Me parece. Debe ser. Your destination is on the right. Okay. Ya. Ok, si ven la luz prendida atrás, es porque estos Mazda tienen un problema. Voy a mirar la cámara, vamos. Estos Mazda tienen un problema con la que se le es un poco difícil a veces dejarle quitarle el brake.
You should reach your destination by 3:28 p.m. Lo que yo hago es que lo trato de lo hago como, o sea, le abro toda la pizarra con la cual le doy corriente a la pizarra, lo pongo en neutro y le quito la emergencia. Y así es como me lo puedo llevar a veces. A veces no quieren desconectar y hay que dejarlo arrancado de aquí hasta el delete. Así que ellos son un poquito, pero un poquito problemáticos con la emergencia electrónica, pero se resuelve. ¿Cómo está la cosa? Te dejo el carrito hasta aquí. Ya va ahí. ¿No arranca? Sí, lo que tiene líquido de gasolina. ¿Verdad? Sí, lo dejé para que ahí adelante, pero no molesta ni nada. Yo me lo dije. ¿Quieres la información o tú la? Bueno, mi gente, nada más les puedo decir que el día no terminó muy positivo, pero terminó. Hasta aquí las clases, tengo que guardar el camión y mañana, por lo que me parece, el lunes será otro día. Así que nos vemos.